Yo soy Silvia Lescano, soy campesina, artesana, soy integrante de las reservas campesinas. Y mi vida siempre ha sido hacer este trabajo porque tiene relación con el monte, porque todo se relaciona con el monte. Desde la oveja que uno cría, porque cuando está la lana para esquilarla, uno la esquila, el uso que con el quilamos, todo depende del monte, los telares, el bastidor, el telar rústico, lo que sea, todo tiene que ver con el monte. Entonces, por eso es que vivo en comunión permanente con el monte. Y por eso es que nosotros defendemos la tierra y protegemos el monte. Desde chica volvía de la escuela y cuando tenía unos 8 años, lo que me acuerdo, mi madre me arrimaba un canasto con lana y el huso y bueno, y a hilar, se dijo. Y a los 11 años estaba tejiendo en un telar, ayudándole a mi madre a tejer las cobijas, porque me gustaban los colores también. Y de ahí seguí toda mi vida trabajando. Digamos, es como una elección de vida. Para mí es una elección de vida. Porque yo sé que yo trabajando no me va a faltar nada. Y por eso es que les hago siempre les inculco, digamos, a los jóvenes, porque tenés muchas posibilidades. Hay posibilidades. Y no porque estemos lejos en medio del monte, no es que no tengamos posibilidades, si las tenemos. Más si estamos organizadas. Porque es la única manera de que nos escuchen y de que entre todas y todos podamos ver las realidades. Y es muy importante para nosotras porque podemos dar a conocer lo que hacemos, contar lo que hacemos y decir quiénes somos. Y no que vayan otras personas que no son campesinas a hacernos nuestra historia, porque nos hacen la historia. Entonces, eso es importante para nosotros, poder contar eso. Y esta colcha, bueno, fue un trabajo que hicimos entre las dos con mi mamá. Yo le ayudé a bailar, a torcer el hilo, también le ayudé a tejer. Hoy mi madre ya no está. Pero va a seguir viva en mis recuerdos. Porque me enseñó a trabajar. A ser independiente, a no depender de un patrón, porque esto nos permite a nosotras ser independientes. Y bueno, yo soy única hija, así que bueno, a mis hijas mujeres sí, ellas saben hilar, por lo menos se saben, pero bueno, ellas se han dedicado a estudiar, así que pero tienen conocimiento del trabajo. Y eso es muy importante para mí. La telera es cuando vos le llevas el hilo y vos le llevas el material para que te haga la prenda. Y la artesana hace todo. La artesana sabe de dónde sale todo. Por eso es que yo muchas veces les he dicho a algunas compañeras que me he conocido, nosotras no somos teleras, somos artesanas. Porque el artesano hace todo. Así tanto el artesano en lana como el artesano en cuero. Es así.